I think we can begin, colleagues. We're running 15 minutes late, so I think we should start. My name's Tom Robinson, and it's my pleasure and my honor to introduce our speaker for the keynote lecture number two. Our speaker is Alberto Bernabé Pajares. His title is going to be El destino de los justos en el más allá, consideraciones sobre el mito del Fedón. He's a full professor of Greek philology at the Universidad Complutense de Madrid in Spain. He's coordinated several research projects on Greek religion and philosophy over the years. Has a lot of very important publications. I'll just mention three, but it'll give you some idea of his range. The first, I suppose, is his magnum opus. It's called Poetae Epiki Graeci, and it's the testimony and fragments of all those Greek and epic poets in three volumes and published over the years 2004 to 2007. Another important work is Hieros Logos, Poesia Orfica sobre los Dioses, el Alma y el Masaya, which came out in 2003 and has in fact come out in English as well a few years later as Instructions for the Netherworld, the Orphic Gold Tablets. And the last of the three, Platón y el Orfismo, Diálogos entre Religión y Filosofía, which came out in 2011, and in the same year, in fact, came out in São Paulo as Platón y el Orfismo. So with that, it's my great pleasure to ask Professor Bernabé to speak. But just before he speaks, I want to tell you, this man loves ties. Everywhere he goes, he has a magnificent tie. Today is a little bit different. It's still a magnificent tie, but this time it is a gift from our president. So before he starts, enjoy his tie. Buenas tardes. Debo comenzar por agradecer a Gabriele Cornelli y a la Sociedad Platónica por su amabilísima invitación que me permite volver a este país en el que me siento siempre muy bien y a esta ciudad extraordinaria. Asimismo, quisiera felicitar al gran equipo comandado por Gabriele Cornelli. Me consta las muchísimas horas que han dedicado a que todo esto salga bien. Y debo decirles que todo está saliendo muy bien, de manera que por lo menos esas muchísimas horas han sido bien empleadas. Y en tercer lugar, advierto que voy a hablar en español, la segunda lengua más utilizada en el mundo, la lengua en que escribieron Cervantes y García Lorca, entre otros muchos, y por lo tanto no considero en absoluto necesario pedir disculpas por hacerlo. De manera que... El propósito de esta ponencia es presentar una serie de reflexiones sobre el relato escatológico del Fedón, es decir, parte entre 107c y 115a, con objeto de clarificar en lo posible su sentido y su función en el marco del diálogo. En el tiempo en que dispongo no cabe hacer un estudio exhaustivo, es un mito muy complejo, de modo que me limitaré a profundizar en una serie de puntos. Voy a examinar el momento de la discusión en que la narración se inserta, cómo, aunque el relato no se atribuye a una fuente expresa, hay una serie de referencias a lo largo del diálogo que definen con claridad el ámbito en el que Platón lo sitúa. Señalaré la recurrencia del tema del riesgo, algo muy interesante, la kindinos y kindineuo, que se reiteran a lo largo del diálogo y que todo ello tiene un sentido específico que trataremos de determinar. Y en cambio no voy a profundizar en los detalles de la descripción de la tierra, limitándome a un apunte sobre sus orígenes literarios y sobre su propósito. Veré también rápidamente la cuestión del mayor o menor énfasis que pone Platón en los diversos detalles de su descripción escatológica frente a los detalles que aparecen en otras descripciones escatológicas, y mi exposición se centrará sobre todo en los aspectos relacionados con el destino de las almas en el más allá.
teniendo en cuenta que el contenido del relato platónico sobre este aspecto es bastante diferente de los que se exponen en lo que podríamos llamar la corriente mayoritaria de la tradición griega, pasaré revista a los principales presupuestos ideológicos y religiosos que lo configuran, tratando de rastrear la presencia de estos fundamentos en la tradición filosófica o religiosa anterior a Platón, en especial en textos cuyo valor para el estudio de los misterios en la antigüedad ha sido últimamente puesto de relieve, como el papiro de Derbeni o las laminillas órficas de oro publicadas en fecha más reciente. En los comentarios del diálogo, especialmente los antiguos, esto es una cosa que se ha pasado un poco de moda, se ha insistido en que una gran mayoría de los elementos que aparecen son órficos, mientras que hay otra línea de investigación que prescinde absolutamente de la tradición para considerarlos simplemente creaciones platónicas. Por ello trataré de hacer un balance ponderado de las analogías y diferencias que existen entre lo que se narra en el Fedón y lo que encontramos en textos significativos de tradiciones religiosas y literarias anteriores como Homero, Hesíodo o los órficos. Para terminar, presentaré algunas conclusiones. Comienzo por el momento en que el relato se inserta. El relato no tiene límites precisos, de ahí que los autores modernos hayan polemizado sobre el punto preciso en el que el mito empieza, polémica que considero de dudosa utilidad. Una vez que la discusión sobre el alma ha llevado a la conclusión de que ésta es inmortal, Sócrates introduce un nuevo aspecto en el texto número 1. Ahora bien, amigos, es justo que reflexionemos sobre lo siguiente, que si el alma es inmortal, requiere naturalmente cuidado, no solo por este tiempo que llamamos vida, sino por todo él. Es importante llamar la atención sobre la expresión en hoc calumen totzen, que trasluce que lo que llamamos vida no es la verdadera vida, ya que esta sería la que vive el alma liberada del cuerpo. Es este un tema, ese sí, ampliamente desarrollado por los órficos, con reflejos en Eurípides, en dos fragmentos muy conocidos, citados uno de ellos por el propio Platón, y Platón continúa su razonamiento. Si la muerte fuera la separación de todo, sería para los malos una suerte verse libres al morir del cuerpo y de su maldad a la parte del alma. Bien, aquí me sale el lingüista que yo fui de joven, ¿no? Y observo que se usa una oración condicional irreal, o sea, un imperfecto con an, lo que significa que la idea de la muerte como separación de todo se considera imposible y, por tanto, falsa. El filósofo contrapone esta propuesta a otra, nin de peide atánatos fainetai usa, donde nin no es temporal, sino indicación del retorno del discurso al ámbito de lo verdadero. Nin aparece en griego después de una oración irreal para pasar del ámbito de las posibilidades alternativas al ámbito de la realidad. Por lo tanto, además, fainetai usa no significa en este contexto parece ser, sino es manifiestamente. De manera que debemos traducir todo ello, pero de hecho, en cambio, dado que el alma es manifiestamente inmortal, bien, a partir de esa premisa, tomada como indiscutible, la cuestión que se plantea es la necesidad de que el alma se haga la mejor y la más sensata posible. La discusión sobre la inmortalidad del alma es así llevada al terreno moral. Dado que la muerte no es una separación de todo, el alma portadora de maldad no se libera de esa maldad al morir. Lo que se explorará ahora será qué consecuencias tiene este hecho. En este punto se introduce el mito sin autoría expresa, con dos ambiguos legetai. Se dice, el primero de ellos enuncia una cuestión general, porque el alma se encamina al Hades sin llevar consigo nada más que su educación y su crianza, lo que en verdad se dice que beneficia o perjudica al máximo a quien acaba de morir al comienzo de su viaje hacia allí. En cambio, el segundo legetai, legetai de Hutos, introduce una explicación más minuciosa. Todavía más adelante, en 110b y 113b, otros dos legetai van recordando al lector que todo el discurso es supuestamente reflejo de algo que se dice, esto es, de un relato tradicional,
y mantienen al mismo tiempo la falta de concreción respecto a la fuente de este relato. Nunca se dice quiénes dicen. La misma falta de concreción se muestra poco después cuando Sócrates se refiere a ritos tradicionales de este mundo que permiten imaginar el escenario ultramundano, 108a. Resulta curiosa la falta de ascripción del mito a una fuente. Extraña en los mitos platónicos que suelen ser atribuidos a una autoridad específica. Ello podría explicarse o bien porque se da por supuesto que el ámbito de referencia es conocido por quienes lo oyen, o más bien, yo creo más bien en esta segunda posibilidad, porque pese a que el mito es en gran medida una construcción platónica y altera profundamente sus posibles antecedentes tradicionales, como tendremos ocasión de ver, el filósofo trata con gran habilidad de presentar lo que dice por medio de los reiterados legetai como si fuera propio de una tradición conocida y habitual, lo que por un lado le exime de precisar su origen concreto y por otro le permite conferir al relato una cierta garantía de verdad comúnmente admitida, práctica bastante habitual en los autores griegos que, como es sabido, evitan en todo lo posible decir que una idea se les ha ocurrido a ellos. Esto es algo que habitualmente tratan de disimular. Con todo, pese a que no se especifica el autor del relato, hay una serie de referencias anteriores del diálogo que orientan sobre los modelos religiosos e ideológicos en los que se basa. Vamos a pasar revista a las más significativas. En 61D, Sócrates enuncia la posibilidad de ocuparse de los relatos sobre la ida al Hades de los difuntos. Tal vez es de lo más conveniente para quien va a emigrar allí ponerse a examinar y a relatar mitos acerca del viaje a ese lugar. Lo más probable es que mitos tenga aquí el sentido de relatos tradicionales. La frase, aparentemente aséptica, es toda una declaración metodológica sobre la forma en que la cuestión de la escatología se aborda en el Fedón, a través de dos vías, la indagación filosófica y el relato mítico. Poco más adelante, 62b, y ante la pregunta de Cebes sobre por qué no es lícito suicidarse, Sócrates hace una referencia expresa a la doctrina de los círculos secretos, en aporreitois, esto es, el ámbito de los misterios, que según el escolio, y no tenemos motivos para dudar del escolio, quiere decir doctrina órfica. Pues bien, el relato que se cuenta en los círculos secretos sobre eso, que estamos bajo una especie de custodia a los hombres y uno mismo no debe liberarse ni escapar, me parece algo grande y no fácil de entrever. La expresión no fácil de entrever apunta a una interpretación simbólica del mito, idea en la que volverá a incidir más adelante en 69c. Luego volveré sobre ello. Tercer punto. En 63b Sócrates declara: «Sabed bien ahora que espero llegar junto a hombres buenos, y eso no lo aseguraría del todo, pero que llegaré junto a los dioses, amos muy excelentes, sabed bien que yo lo afirmaría por encima de cualquier otra cosa. De modo que por eso no me irrito en tal manera, sino que estoy bien esperanzado de que hay algo para los muertos, y como se dice de antiguo, palai legetai, mucho mejor para los buenos que para los malos». Pese a que también Sócrates utiliza aquí el mismo ambiguo legetai, el uso de palai con legetai evoca claramente un palaios logos, la fuente a la que en otros textos platónicos se le atribuyen doctrinas sobre el alma y que mayoritariamente se interpreta como una tradición órfica. En 67c Sócrates se refiere a la esperanza en el destino futuro de los que tienen la mente preparada, como purificada, afirmación que va precedida de otras referencias a la purificación. Aunque luego volveré sobre ello, la cátharsis es un requisito para la salvación característico de los misterios. Pero hay un detalle aún más interesante. Sócrates señala como una máxima aceptada la expresión «al que no es puro no le es lícito acercarse a quien es puro», que Casertano señala como expresión popular probablemente tomada de los ritos. Y yo creo que se puede ir un poquito más allá porque se encuentra un excelente paralelo en un texto de Alejandro Polihistor que atribuye estas opiniones a Pitágoras. Es el texto 10. Dice que las almas impuras no pueden acercarse unas a otras ni a aquellas, las
o sea, las puras, porque las erinis las atan con ligaduras irrompibles. Por cierto, un texto que tiene muchos puntos de referencia con el papiro de Delbeni, pero ahora no nos vamos a meter en eso. En el 67C añade, pero es que no viene a ser una purificación eso que desde antiguo se dice en la sentencia, al separar al máximo el alma del cuerpo y el acostumbrarse a ella a recogerse y concentrarse en sí misma fuera del cuerpo y a habitar en lo posible, tanto en el tiempo presente como en el futuro, sola en sí misma, liberada del cuerpo como de unas cadenas. Es claro que palai entologo legetai evoca otra vez un palaios logos. Se ha dicho que podría evocar a lo que se ha dicho antes en el discurso, pero esto no es así, puesto que si fuera así, se utilizaría imperfecto. En griego es clarísimo que lo que decíamos antes en el discurso es un imperfecto, no un presente en absoluto. Y por otra parte, purificación en boca de Sócrates está claro que evoca otra clase de purificación que la de los misterios, pero el término es el mismo. La de los misterios es una purificación ritual, la de aquella de la que habla Sócrates es una purificación filosófica. Y a continuación alude a la idea bien conocida como de raigambre órfica del encierro del alma en el cuerpo. En 69C vuelve a dar indicaciones, esta vez mucho más claras, sobre el mismo marco de referencias. Y existe incluso el riesgo de que los que instituyeron las teletai no sean gente inepta, sino que en realidad se indique de forma simbólica desde antaño que quien llega al Hades no iniciado y sin haber cumplido las teletai yacerá en el fango, pero el que llega purificado y cumplida las teletai habitará allí con los dioses. Pues en efecto, como dicen los de las teletai, son muchos los portadores de Tirso, pero los vacos, pocos. Y estos, o sea, los vacos, en mi opinión, no son otros sino los que han filosofado correctamente. No voy a profundizar en este pasaje que he estudiado detenidamente en otro lugar y que he publicado en una revista brasileña, en Arcae concretamente, de manera que la tienen ustedes muy cerca y en internet. Baste con señalar que Sócrates considera la posibilidad de que quienes establecieron las teletai puedan tener parte de razón, si bien solo si su afirmación sobre quienes disfrutarán de una estancia privilegiada en el Hades se interpreta simbólicamente, en el sentido de identificar los bakhoi con hoy pe filosofecotes ortos. Las teletai, que es un término que carece de una traducción que exprese adecuadamente su contenido, son ritos en los que la relación que los seres humanos establecen con la divinidad no se basa, como en el caso de los rituales cívicos, en rendir culto a los dioses, sino en buscar en tales prácticas una solución a los propios temores del participante, al miedo a la enfermedad, a la muerte y a lo que ocurre después de ella. Los griegos atribuyen mayoritariamente las teletai a Orfeo y una actividad fundamental de tales ritos era la purificación, catharmos o catharsis. La idea de que la teleté y la purificación den acceso a habitar con los dioses en el Hades es ajena a la tradición homérica y hesiódica y a las creencias más extendidas en la época de Platón. En cambio, esta afirmación es explícita en los documentos que reflejan con mayor fidelidad creencias órficas en la antigüedad, las laminillas de oro. El alma que llega ante Perséfone se presenta diciendo «vengo pura y de entre puros» y se afirma explícitamente la divinización del alma del iniciado, «el dios has nacido de hombre que eras». En 70C, Sócrates vuelve a incidir en la cuestión. En efecto, hay un antiguo relato del que nos hemos acordado, que las almas llegadas de aquí existen allí y que de nuevo vuelven aquí y nacen de los muertos. Ahora se menciona ya explícitamente un palaios logos, que Olimpiodoro considera órfico y pitagórico, y hay una referencia expresa a la transmigración, frente a la alusión anterior que se limitaba a la existencia de premios y castigos en el más allá. Tras la argumentación filosófica, Sócrates retoma el argumento en 72D, sino que en realidad se da el revivir y los vivientes nacen de los muertos y las almas de los muertos perviven. Como apoyo de la hipótesis, presenta la idea del conocimiento como reminiscencia que solo sería posible si el alma es inmortal y existe la transmigración. Si bien la idea de la transmigración es en efecto órfica y pitagórica, la reminiscencia, en cambio, no lo es en absoluto, sino que pertenece del todo al pensamiento platónico.
En 80B se argumenta sobre la inmortalidad del alma y se llega a la conclusión de cuáles son las afinidades del alma y del cuerpo. Es el texto 17, en el que se distingue entre un alma semejante a lo divino y un cuerpo mortal y perecedero, lo que está de nuevo en la estela órfica, como lo muestra entre otros testimonios un fragmento literal, el fragmento 425 de la edición mía: el alma de todos es inmortal más los cuerpos mortales. Siguiendo con el fenómeno, 80D vuelve a anunciarse que determinadas almas, entre ellas la del propio Sócrates, estarán en compañía de los dioses. Por tanto, el alma, lo invisible, se marcha hacia un lugar distinto y de tal clase, noble, puro e invisible, hacia el Hades en sentido auténtico, con el juego de palabras de invisible y Hades, ¿no? Aides, y a la compañía de la divinidad buena y sabia. Y cuando Sócrates insiste en la misma idea, vuelve a atribuírsela a los iniciados en los misterios. 81a. Y al llegar allí está a su alcance ser feliz, apartada de errores, insensateces, terrores, pasiones salvajes, de todos los demás males humanos, como se dice de los iniciados en los misterios, para pasar de verdad el resto del tiempo en compañía de dioses. A continuación desarrolla la idea de la transmigración de las almas en diversos animales, que se basa también en la idea órfica de la transmigración, pero en 82b volvemos a encontrar una alusión significativa, texto 21. Sin embargo, a la estirpe de los dioses no es lícito que tenga acceso quien haya partido sin haber filosofado y no esté enteramente puro, sino tan solo el amante del saber. Descontando la alusión a la filosofía, que es una clara transposición platónica, la terminología theon genos, la estirpe de los dioses, y Cázaro es exacta a la que aparece en las Laminillas de Turios, donde el alma declara ante Perséfone: vengo de entre puros pura, reina de los seres subterráneos, Euclo, Eubuleo, dioses y demás demones, pues también yo me precio de pertenecer a vuestra estirpe bienaventurada. De manera que el alma se declara pura y va a convertirse en uno de los dioses. En 82D, Sócrates vuelve a hacer referencia a la idea del cuerpo prisión, adaptación platónica de la órfica del cuerpo sepultura. La idea del cuerpo prisión no es órfica, es una adaptación platónica. Lo que dicen los órficos es que el cuerpo es la sepultura del alma, ¿no? Soma sema, conocido. Conocen, pues, los amantes del saber, dijo, que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, está sencillamente encadenada y apresada dentro del cuerpo y obligada a examinar la realidad a través de este como a través de una prisión. A esta alusión de la teoría del cuerpo-prisión le sigue inmediatamente otra, la liberación que consiste en la muerte, que es otro concepto característico del orfismo, por ejemplo, en los fragmentos 348 o 350. Después de que en 85E Simias introduzca la teoría del alma armonía y en 87A Cebes plantee la posibilidad de una mayor perdurabilidad del alma como alternativas a la teoría de la inmortalidad del alma enunciada por Sócrates, aparecen significativamente en 90D y en 91A alusiones al riesgo a las que ya me he referido. Tras la discusión sobre la inmortalidad se introduce por fin el mito en un contexto en donde hallamos una última referencia interesante. Una referencia interesante, Alle apophyegeia congu de Sotería, en la que se usan dos conceptos claros de la tradición mistérica, la huida del mal y la salvación. Como ejemplo de lo primero puede citarse el eslogan que encontramos en los ritos iniciáticos presididos por la madre de Esquines y llevándote después de la purificación, exhortando a que dijeran: he huido del mal y he encontrado algo mejor. Y en cuanto a la idea de salvación, puede citarse el imperativo «sálvame, soson», de un papiro órfico en que se refleja una teletía. Una acumulación tan significativa de alusiones deja claro, a mi entender, que el ámbito de referencia al que alude el legeta isocrático es a los ritos mistéricos e imprimis a los órficos. Platón va preparando a lo largo del diálogo la escatología final, que descansa sobre una relación entre iniciación, eso sí, entendida como filosofía, los premios en el más allá y la transmigración de las almas, todo lo cual es una clara transposición filosófica de conceptos órficos. Por otra parte, es importante para contextualizar el mito una referencia en la que Sócrates relativiza el valor del relato, en el texto 108D.
Demostrar que los relatos sobre la forma de la Tierra son verdaderos me parece demasiado difícil, y seguramente ni yo sería capaz de hacerlo, ni si supiera, me bastaría con mi vida simias por lo extenso del relato. Con todo, la forma que estoy convencido que tiene la Tierra y sus regiones, nada me impide contártelo. El autor presenta así su narración como una elaboración literaria, personal, basada en las grandes descripciones de la poesía, Hesíodo, Orfeo, Píndaro, pero también en competencia con ella. Y no le atribuye categoría de certeza, sino que le da el valor de una especie de metáfora de la realidad, el hecho de que los hombres de bien tendrán un destino distinto. En un trabajo anterior señalé cómo se reiteran en el diálogo las referencias al riesgo, Quíndinos, Quindineuo, referidas en su mayoría precisamente a la creencia expresada en el pasaje, por lo que el riesgo no puede ser sino de que sea equivocada la posibilidad de que el alma de los hombres de bien tenga un destino privilegiado. En la frase del pasaje 69c ya citado, Quindineu esi cae hol casteletas gemin cuto y catastes ante su fabulitino seinai, es claro que Quindineu significa sí, es posible, pero la reiteración de los términos Quindinos y Quindineu a lo largo del diálogo implican que en este caso se connota también la idea del riesgo. En eso los franceses tienen mucha suerte, porque el verbo il risque sirve exactamente para correr un riesgo y para ser posible, de manera que no tienen que hacer estas aclaraciones en español, hay que hacerlas. Bien, el clima de esta recurrencia, de la recurrencia del riesgo, es 114D. Pero que existen esas cosas o algunas otras semejantes en lo que toca a nuestras almas y sus moradas, una vez que queda claro que el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente y que vale la pena correr el riesgo de creerlo así, pues es hermoso el riesgo. Podemos concluir que esta insistencia en el riesgo sugiere que Sócrates está preocupado por si se ha equivocado y por el riesgo de no lograr la salvación, si bien afirma que merece la pena arrostrar tal riesgo. Como he indicado al principio, no profundizaré en los detalles de la descripción de la Tierra, me limito a señalar que se trata de un intento de situar en el mapa los lugares infernales en competencia con donde lo situaba la poesía épica anterior. Las cimas de la Tierra y el Tártaro, los cuatro ríos que la recorren, descritos en el diálogo, configuran una geografía infernal que se origina en Homero y se hace más compleja en los textos órficos, pero que es trascendida y presentada de un modo literariamente mucho más brillante por Platón. Todo ello le permite al filósofo sacar de su absoluta otredad el mundo de los muertos homérico para encuadrarlo en una geografía, entre comillas, real, como parte del mundo y relacionada con los demás. La descripción platónica permite así distribuir las almas buenas y malas en el espacio que ha diseñado y describir zonas de transición que expliquen cómo las almas pueden volver a la vida, así como crear un sitio alto, privilegiado, como sede de las almas mejores. La situación del relato platónico fue descrita excelentemente por Guthrie. Combinando elementos tradicionales procedentes de Homero y los maestros de la Teletai con la creencia popular y teorías científicas jonias y pitagóricas, Platón ha creado un cuadro maravilloso, no solo del mundo de los muertos, sino también de toda la geografía interior y exterior de la Tierra. Por último, merece la pena señalar que Sedley ha argumentado convincentemente que toda la descripción se asienta en el postulado socrático de que el orden del mundo obedece a un diseño inteligente destinado a servir de base para que las almas alcancen distintos grados de purificación y que las almas filosóficas logren su liberación del cuerpo. Esto es, se trata de una introducción a una teleología cosmológica. Pasaré a examinar algunos aspectos relacionados con el destino de las almas en el más allá. Primero comienzo con una premisa. Trataré de señalar brevemente los presupuestos ideológicos y religiosos que se toman en consideración para configurar el mito, así como lo que hay en ellos de tradicional frente a las diferencias del relato platónico con respecto a sus modelos. El supuesto premio necesario para la elaboración de toda la escatología del Fedón es la inmortalidad del alma, por supuesto, sobre la cual no voy a insistir, dado que ya me he referido a ello anteriormente. Sí que aludiré a algunos detalles relevantes del relato. En primer lugar, los guías del más allá. En diversos momentos del relato, Sócrates se refiere a unos guías que conducen el alma por el más allá. Así, en 107D, habla de un daimon que actúa como hegemón, el daimon de cada uno. El que le ha tocado la suerte en vida intenta llevarlo
a un cierto lugar en donde es preciso que, tras haberse congregado, sean sometidos a juicio para marchar hacia el Hades en compañía del guía aquel al que le está encomendado dirigirlos desde aquí hasta allí. Bien, luego el guía vuelve. Por ello añade que el camino no es simple, pues de serlo no se necesitarían guías. Más adelante menciona que quien ha pasado la vida pura y moderadamente encontrará allí a dioses como compañeros de viaje y guías, y en 113D vuelve a referirse a un daimon de cada difunto responsable de llevarlo a la región infernal que le corresponde. Los documentos más claros, órficos, sobre el, digamos, sobre el tránsito del alma al más allá, las laminillas de oro, no mencionan démones que guíen a las almas. En cambio, tiene importantes puntos de contacto con la platónica la demonología presentada en el papiro de Derbeni, que contiene un comentario anónimo sobre unos versos atribuidos a Orfeo, precedidos de la descripción e interpretación de un ritual órfico. En este caso no hay duda, el individuo dice que el ritual es de Orfeo, no tenemos aquí que discutir. En la columna 3.4, de acuerdo con la última reconstrucción de las primeras columnas del papiro debida a Valeria Piano y publicada muy recientemente, en 2016, hay un demon para cada uno, benévolo. Esta frase que Sansanoglu había comparado con la cita de Sócrates en República 617D y con el pasaje de Heráclito B119D, Scrantz, según el cual el carácter de un hombre es su daimon, que estaría por tanto criticando la idea contenida del papiro. Y en la continuación de la línea del papiro de Derbeni posiblemente se lee o bien otro vengador, y más adelante se mencionan los demones subterráneos asistentes de los dioses. Como señala Valeria Piano, el papiro hace referencia a un demon personal y a otros demones asistentes de los dioses, lo que apunta a la naturaleza ambivalente del daimon, que de acuerdo con la conducta del sujeto en vida puede ser benévolo o malévolo. Por ello, en la misma columna, en el papiro de Derbeni, se hace referencia a las Erinis y a Dike, que castigan a los malvados en el más allá. Piano reconstruye la secuencia que, como servidores de los dioses, castigan, según la justicia, a los malvados. Y poco después, en el mismo papiro, los demonios vuelven a ser mencionados. El encantamiento de los magos puede alejar a los demonios que son un obstáculo. Los demonios se obstaculizan como almas que toman venganza y por eso hacen el sacrificio a los magos como si pagaran una pena. Otros textos no órficos mencionan demonios que tienen funciones a las descritas por Platón. Se trata, por tanto, de una tradición larga que precede y que sigue a Platón, pero los demonios personales y los que tienen funciones de acompañante en el más allá parecen ser desarrollos en el seno del orfismo. Como en Gorgias y en República, se hallan en el Fedón alusiones a un juicio de las almas en el Hades para decidir sobre su destino ultramundano. Pero a diferencia de la amplitud con la que se desarrolla este aspecto en los dos primeros diálogos citados, en el Fedón es apenas aludido. Ni se especifican los jueces ni la naturaleza del juicio. Solo se señala que se trata de un juicio sobre la actuación moral del sujeto en vida. Es un pasaje en donde se dice que se someten a juicio. El juicio no se encuentra en los textos órficos antiguos, ni parece tener cabida en ellos. En las laminillas como la de Hipponion, el alma del difunto se enfrenta a unos guardianes de la fuente de Mnemósine ante los que tiene que pronunciar unas determinadas palabras, una especie de santo y seña, que le facilitan por sí mismas el acceso al lugar privilegiado del más allá. Nada se dice de la calidad moral de la actuación en vida del difunto, que no parece tener importancia. En cuanto a otras tradiciones, Minos aparece en Homero como juez, en Odisea, pero solo de las disputas entre los muertos. Es decir, no es el juez que determina si a dónde se va a ir en el más allá, sino que los muertos se pelean de vez en cuando y Minos está allí para poner orden, ¿no? En Píndaro se alude por primera vez, la Olímpica Segunda se alude por primera vez a un juicio de las almas en el Hades, pero todo parece indicar que es Platón el autor de la creación de un canon de jueces infernales, que luego se va a repetir hasta la saciedad. La aparición de estos en poemas órficos recientes, como el transmitido por el papiro de Bolonia, la aparición de jueces, parece ser debida al influjo de Platón. El papiro de Bolonia es probablemente entre el tercero y el cuarto después de Cristo, es decir, que ya no es desde luego una referencia a orfismo antiguo, ya el platonismo o la visión platónica se ha generalizado.
Las almas sufren un trato distinto acorde al resultado del juicio, lo que se expresa de modo muy vago en 107e, dice, y una vez que allí les toca lo que les era debido y permanecen el tiempo que es debido, luego el guía en sentido inverso los reconduce. De esta primera aproximación se desprenden solo dos datos, que hay determinados efectos de la sentencia que obedecen a la necesidad de reparación y a la necesidad de que las almas pasen en el Hades un plazo de tiempo establecido antes de volver al mundo. Y, sin embargo, el relato socrático, el siguiente, precisa mucho más sobre el juicio en 108b. Y cuando llega allí donde las demás, el alma impura y que ha cometido acciones como haber estado ligado a muertes injustas o haber cometido otros delitos por el estilo, que son hermanos de estos, o acciones que resultan ser propias de almas hermanas, a esa todas le huyen y se alejan de ella y no quieren ni acompañarla en el viaje ni guiarla. Esa vaga errante y se halla en una completa indigencia hasta que pasan ciertos periodos de tiempo, al pasar los cuales se ve arrastrada por la necesidad hacia la morada que le corresponde. En cambio, la que ha pasado la vida pura y moderadamente, tras encontrar allí a dioses como compañeros de viaje y guías, habita el lugar que le es adecuado. En este segundo pasaje hallamos una mayor especificación de las razones por las que un alma es premiada o por la que es castigada. Las premiadas lo son por una vida de pureza y moderación, cazarós y caimetríos. Las castigadas lo son expresamente por su impureza, a cazartón. Pero se presupone, a contrariis, que también lo son por su falta de moderación. Asimismo, se menciona un ejemplo del tipo de delitos que produce tal impureza, la relación con muertes injustas. Con ello, la justicia es también un requisito que se valora. El premio consiste en encontrar a dioses como compañeros de viaje y guías. El castigo es un considerable tiempo en soledad. Se dice expresamente que cada alma ocupa un lugar que le es adecuado, con lo que se insiste en la idea de reparación. El filósofo se muestra aún impreciso con respecto a otros lugares que son considerados diferentes, pero cuya naturaleza no detalla, como tampoco precisa la duración de la estancia en soledad. Solo después de la larga descripción de la geografía infernal y de una nueva referencia al juicio, especifica aún más y distingue cinco tipos que no son presentados en gradación. Diríamos que, calificándolos del mejor 1 al peor 5, son presentados en el orden 3, 5, 4, 2 y 1. La razón es claramente que el autor quiere dejar a los filósofos en el punto climático de la enumeración y situar a los que alcanzan un peor destino en el centro. En concreto, la distribución es la siguiente. Quienes parece que han vivido moderadamente, 3 en la gradación, se purifican en el Aqueronte pagando las penas de sus delitos y reciben honores cada uno según su mérito. A los que se estima que son incurables a causa de la magnitud de sus faltas, los que han cometido sacrilegios, asesinatos y cualquier clase de crímenes por el estilo, 5 en la gradación, los arrojan al Tártaro de donde nunca saldrán. Los que parece que han cometido faltas remediables pero graves, 4 en la gradación, normalmente fruto de rastros de cólera, van también al Tártaro, pero no para siempre, sino que se liberan cuando logran persuadir a sus víctimas. Los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, 2 en la gradación, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. Los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, por supuesto, 1 en la gradación, viven completamente sin cuerpo para todo el porvenir y van a parar a las moradas más hermosas que el autor se abstiene de describir. Los contenidos de estos temas presentan cierta semejanza con algunos de ámbito órfico. Me referiré a 2 especialmente relevantes. El primero es el testimonio que encontramos en el propio Fedón y al que ya me he referido. Quien llegue al Hades no iniciado y sin haber cumplido las teletai yacerá en el fango, pero el que llegue purificado y cumplida las teletai habitará allí con los dioses. Y el segundo es un fragmento literal. Quienes han sido puros bajo los rayos del sol, una vez que hayan fallecido, alcanzan un destino más grato en el hermoso prado junto al Aqueronte de profunda corriente. Los que obraron contra la justicia bajo los rayos del sol, réprobos, son descendidos junto al llano del Cocito al gélido Tártaro. En los apartados que siguen resumiré las analogías y las diferencias que se obtienen de la comparación de los textos, resumiendo algunas cosas que ya hemos dicho y ampliando alguna otra con algún testimonio adicional. Comienzo por las analogías. La suerte del alma en el más allá se decide en correspondencia con las acciones llevadas a cabo en este mundo.
A diferencia de lo que ocurre en Homero y en la tradición mayoritaria griega, las almas no concurren a una desigualitario ni tienen todas la misma suerte, sino que por el contrario, unas tienen un destino privilegiado y otras uno peor en correspondencia con lo que hayan hecho en vida. 2. En consecuencia, hay espacios distintos en edades como destino para los premiados y los castigados, siendo el Aqueronte el premio de los primeros y el Tártaro el castigo de los segundos. 3. La purificación, catharsis, es un requisito para obtener el destino privilegiado, principio que se encuentra reiteradamente en ámbito órfico, por ejemplo, en las láminas de oro, en que el iniciado debe pronunciar ante Perséfone una forma que le permitirá acceder al lugar privilegiado y a la que ya me he referido. También la justicia es aludida por Platón y por los órficos como requisito para obtener una suerte privada, una suerte privilegiada en el más allá. Está claro que en un pasaje de Leyes, Platón recoge una imagen órfica de la justicia, como puso de manifiesto Burke, cuando demostró que la frase platónica «no dejará de seguirlo justicia, vengadora de las infracciones de la ley divina», era una paráfrasis de un fragmento órfico, lo siguió de cerca justicia de múltiples castigos de todos protectora. Y en el fragmento que he citado se contraponen los puros a los que han sido injustos, lo que implica que el cumplimiento de la justicia es uno de los componentes de la pureza, tal como la entienden los órficos. 5. El alma maldita se caracteriza por su soledad en el más allá, mientras que la purificada parece estar en compañía de otras. Aunque no puedo desarrollar aquí el tema, esta compañía es definida en las lamerillas órficas como el tíaso de los iniciados, al que acudirá el mista para estar en compañía de los demás iniciados. Es curioso porque en las lamerillas no se mencionan grandes cosas estupendas para los iniciados en el más allá. Lo que se dice es que van a estar con otros iniciados, como si ya eso fuera la suprema felicidad, ¿no? La lamerilla de Feras dice, envíame al tíaso de los iniciados, y la lamerilla de Oro de Turios dirige al tíaso de la derecha, teniéndolo todo bien presente. 6. El texto platónico menciona transmigración y plazos de tiempo en el más allá, no siendo incompatibles unos con otros. En los testimonios presentados no se menciona esta circunstancia, pero en otros textos órficos sí que se encuentra. Siempre son imprecisos, dado que las fuentes dan números muy diversos del tiempo en el que se tiene que estar pasando en el más allá hasta poder volver a reencarnar. Y 7. Platón desarrolla el principio de que hay determinados daimones, unos personales y otros guardianes del Hades, en correspondencia con el panorama que se presenta en el papiro de Delfos. Hasta aquí las analogías. Pero hay asimismo importantes diferencias. Primera, con respecto a los requisitos necesarios para obtener el lugar de privilegio, entre los órficos son predominantemente rituales. El difunto debe haber sido iniciado, haber cumplido las teletai y estar purificado, condiciones que lo convierten en un bajos. Basta con declararlas para ser aceptado en el más allá. Para Platón los requisitos son morales e intelectuales. Se habla de castigados por haber cometido acciones como homicidios o sacrilegios y de premiados por haber vivido josíos. La purificación es la práctica de la filosofía y los verdaderos bajoi son los filósofos. Es especialmente significativo que en 67c, cuando hace referencia a la esperanza en un destino futuro que tienen los que tienen la mente preparada, como purificada, Sócrates no usa alma, psiché, sino mente, dianoia, porque la concepción cognitiva del alma predomina en esta parte del diálogo. Segunda diferencia, mientras que los órficos establecen un destino claramente dualista, los que chapotean en el barro y los que viven con los dioses, Platón matiza mucho más, creando, entre otras cosas, una especie de purgatorio avant la lettre entre 5 situaciones posibles. 3. El juicio de las almas no existe en el ámbito órfico antiguo. Es incompatible con la idea de que simplemente con el cumplimiento del rito se puede acceder al lugar de privilegio. 4. La posición de absoluta preeminencia de los filósofos es, naturalmente, una innovación platónica. Pero no es menos cierto que es imposible prescindir de la tradición mistérica o religiosa para explicar muchos de los aspectos del mito platónico. En otros casos, la tradición es compleja y no ayuda demasiado a determinarla la deliberada imprecisión platónica, como por ejemplo las alusiones a los periodos de tiempo que las almas deben pasar en el mundo inferior. Dice, en polais cron caimacrai periodis, lo cual es decirlo todo y nada. Conclusiones.
Todas las referencias a la escatología en el Fedón están enfocadas en la inminencia a la muerte de Sócrates y el deseo del filósofo de transmitir a sus discípulos y amigos la tranquilidad con que afronta el destino que le espera. Platón construye una compleja cosmología para crear en una geografía real, entre comillas, y como parte del mundo un espacio adecuado a la matizada compensación que propone que reciban las almas por su comportamiento durante la vida, con regiones diversas para recibir diversos premios o castigos, zonas de transición que expliquen cómo las almas pueden volver a la vida y con un lugar privilegiado como sede de las almas mejores, las de los filósofos, la del propio Sócrates. Para ello se basa tanto en cosmologías científicas de su época, un tema en el que no he podido entrar aquí, como en descripciones infernales homéricas, hesiódicas y órficas, con la pretensión de darle una cobertura sólida, solvente, a las descripciones más vagas propias de la tradición literaria. En este marco sitúa una escatología basada en dos principios fundamentales, la transmigración de las almas y la existencia de premios y castigos, no contradictoria con la primera. Las almas pueden ser condenadas a castigos en el más allá y después volver a la tierra a vivir una nueva vida. Al término de la vida son juzgadas, pero este aspecto no es detallado en este diálogo. Annas, autora de un excelente trabajo sobre las diversas versiones escatológicas de Platón, considera que el filósofo no ha combinado con éxito el tema del juicio de las almas y el de la reencarnación. Pero como he afirmado en otro lugar, pienso que el énfasis en la transmigración y el mínimo interés por el juicio obedecen al propósito que la escatología tiene en este diálogo, esto es, a la justificación de las esperanzas que Sócrates tiene sobre su destino después de la muerte. El juicio es impreciso porque es obvio que una vida como la de Sócrates podría afrontar no importa qué juicio, y de haberlo solo puede recibir el mayor de los premios. Por eso es recurrente en el diálogo la idea de que un castigo para Sócrates es inconcebible. Por el contrario, la idea de la transmigración es fundamental para poner de relieve que la mejor suerte que cabe a un alma es abandonar el cuerpo. Por otra parte, Sócrates debe hacer ver a los discípulos que lamentan su muerte inminente la gran paradoja de que él va a verse inmediatamente liberado de la verdadera prisión, la del cuerpo, mientras que ellos no son conscientes de que van a seguir prisioneros de sus cuerpos y de las miserias de la vida. Si hemos de contestar a la pregunta ¿hasta qué punto es órfica esta escatología?, diríamos que Platón ha reiterado la conexión con los misterios y el orfismo a lo largo de todo el diálogo. Ha empleado tonos órficos en algunos detalles de su descripción ultramundana, como son algunos elementos de la geografía infernal, los ríos y esta complicada cuestión de los ríos, o la presencia de Adrastea, y se ha basado en mayor medida en la explícita relación de transmigración, premios y castigos, que son complementarias en la medida en que la vuelta a la vida en este mundo son oportunidades añadidas para almas que no han conseguido liberarse en su vida anterior. La insistencia en remontar el discurso a un palaios logos órfico obedece a una estrategia platónica excelentemente definida por Casertano. Consiste en presentar la propia concepción revolucionaria de la filosofía como la consecuencia más coherente de los antiguos discursos. Asimismo, procede del ámbito órfico la descripción de las funciones de los démones, pero sobre todo ello ha operado lo que llamamos la transposición platónica, ya desde aquel antiguo trabajo de Die, no solo por la brillantez y espectacularidad del cuadro trazado, sino por el perfeccionamiento del esquema órfico que estaba basado en una perspectiva ritualista para convertirlo en una perspectiva moral en la que la ética en el comportamiento y la iniciación filosófica son las condiciones para acceder a la situación privilegiada en el otro mundo. Muchas gracias. Thank you very much, Professor Bernabé. As you know, in general, with these keynote lectures, we do not have questions. There's plenty of time afterwards. We have 3 full days to ask our questions of Professor Bernabé. But I don't think we can conclude without, I guess, myself expressing the gratitude of all of us for being here to listen to one of the world's finest scholars of orphism talking about something very important for our conference, and that is the myth of the Phaedo. So let me express those thanks to you. Let me also say, just en passant, given your own en passant early remarks, you really don't need to be so defensive, Professor Bernabé, about speaking in Spanish.
The world is full of people outside of the Hispanophone universe who enjoy the sound of the Spanish language. And in particular, they enjoy it when it is so well spoken, such that we might think that was the language of Miguel Cervantes. So thank you. Now, practice.